Cambridge Audio Alva TT-V2 se suministra en una caja de cartón grueso que protege muy bien la unidad durante el transporte. Dentro de la caja de cartón grueso hay una caja de cartón adicional con el tocadiscos. Cabe señalar que esta protección es necesaria. Más de una vez he recibido paquetes dañados por las empresas de transporte. Como puede ver, esta vez la protección fue eficaz. Aunque la caja exterior sufrió daños durante el transporte, la interior no. En la caja interior saco primero la cubierta de polvo. Debajo esta se encuentra el tocadiscos envuelto en un embalaje flexible y los laterales protegidos con espuma moldeada. Debajo del tocadiscos se ha colocado un plato y junto a él dos cajas de cartón. En uno de ellos, el fabricante ha proporcionado dos cables de alimentación, uno con enchufe europeo y otro con enchufe para el mercado inglés. En la segunda caja encontramos dos unidades de bisagras para cubierta de polvo, báscula de marca Ortofon, contrapeso, cabezal extraíble con cartucho MC de bobina móvil, cable RCA, cable de tierra. El montaje de un tocadiscos no requiere conocimientos especiales de ingeniería. Primero montamos la cubierta de polvo, introducimos las bisagras en él y luego lo colocamos en la base del tocadiscos. La cubierta se levanta con facilidad y al abrirla al máximo notará que las bisagras recogen la carcasa. El siguiente paso es colocar el plato. El eje del motor está perfilado de tal manera que no tenemos la posibilidad de poner el plato al revés. Instale el cabezal con el inserto presionándolo suavemente en el orificio y apretando la tuerca al mismo tiempo. Luego montamos el contrapeso. Una vez montado, el primer paso es ajustar la presión de la aguja sobre el disco. Coloque la báscula en el plato y a continuación ajuste la presión de la aguja con el contrapeso según las recomendaciones del fabricante. El ajuste correcto es de 2 gramos. En la parte frontal del contrapeso hay un anillo de ajuste de precisión que permite un ajuste fino. El último paso es ajustar el anti-skating, como se trata de un elemento muy importante para el buen funcionamiento y no es fácil de ajustar en casa sin las herramientas adecuadas, fijamos el valor dado por el fabricante en 2. Para no entrar en detalles, permítanme mencionar en términos generales qué es el anti-skating. Pues anti-skating, en otras palabras, es la fuerza antideslizante que debe corregir la fuerza centrípeta. Su función es empujar el brazo del tocadiscos ligeramente hacia afuera para llevar la aguja del cartucho al centro de la trayectoria de surco del disco. Un ajuste incorrecto del anti-skating se traduce en una reproducción desigual entre canales e incluso en el daño de la aguja al inclinarla. Con un estilo, el tocadiscos no destaca por encima de la competencia, es decir, es estándar. La parte inferior de la carcasa es de plástico de alta calidad, de color gris oscuro. La parte superior está hecha de aluminio de 6 mm y una capa de EVA para que absorba la vibración de la caja MDF. Ya está en el color plata en un tono más oscuro. En el lado izquierdo del giradiscos, el fabricante ha colocado un botón electrónico de encendido. Cambridge Audio no se ha molestado en distinguir entre los distintos estados de funcionamiento,
Por lo tanto, cuando el tocadiscos se pone en marcha, el LED blanco se ilumina con más intensidad. Esto es un señal de que el tocadiscos está en marcha. Si dejamos el tocadiscos encendido sin ponerlo en marcha, entrará automáticamente en el modo de espera en unos 10 minutos. Junto al interruptor de encendido, tenemos otros dos botones para ajustar la velocidad del plato, 33 y 45 revoluciones. Aquí hay que recordar que los botones 33 y 45 revoluciones no funcionan si no hemos pulsado previamente el botón de encendido. El plato está fabricado con polioximetileno, un termoplástico semicristalino utilizado en aplicaciones de ingeniería de precisión que requieren una gran dureza y estabilidad dimensional. El peso de la bandeja combinado con un motor de tracción directa de parte de torsión media garantiza una estabilidad excelente de la velocidad durante la reproducción de los discos. La superficie del plato es muy lisa y el fabricante no ha incluido una almohadilla de goma, lo que significa que si colocas el disco en el plato mientras que gira, oirás como el disco frena en el plato. Por lo tanto, se recomienda colocar el disco en el plato cuando este está parado. En la derecha se encuentra nuevo brazo de tono de baja resonancia. Al reducir las frecuencias de resonancia y combinado con el cartucho, consigue recuperar el máximo detalle de tus discos. Una cubierta extraíble de aluminio fundido facilita el cambio de los cartuchos y se sintoniza con una mayor precisión gracias al dispositivo antideslizante, anti-skating. Aparte de las muchas ventajas de una solución de este tipo, es difícil entender por qué con un producto de tan alta gama Cambridge Audio no se preocupó ni siquiera de un detalle tan pequeño como apagar automáticamente el tocadiscos cuando este termina su reproducción. Cuando la aguja llega al final del disco, el brazo permanece en el disco hasta que se apaga manualmente. Y como pequeño detalle final, en la parte delantera derecha, el fabricante ha colocado el logotipo de Cambridge Audio. En la parte trasera del Cambridge Audio Alva TT-V2 hay una conexión a tierra. Al lado, en la sección Output, además de la salida RCA, hay un interruptor mecánico que permite seleccionar si se utiliza el amplificador interno o un externo. A su lado, en la sección Bluetooth, hay un interruptor mecánico, una LED azul, que indica la conexión y el emparejamiento. El interruptor mecánico de tres posiciones se utiliza para Bluetooth encendido-apagado, luz indicadora apagada y luz indicadora encendida. En el panel trasero seguimos encontrando una toma de red bastante inusual para equipos de audio. Se trata de un conector conocido de los ordenadores. Gracias a esto nos garantiza estabilidad de conexión. También cabe mencionar una parte estructural bastante importante que no se menciona en ningún sitio. La parte inferior, el tocadiscos, no tiene los pies estándares que encontramos en los equipos high-end o hi-fi. Para no aumentar especialmente la altura del plato, se utilizó goma de 1 mm de grosor en la parte delantera. La parte delantera de la unidad es toda y no está dividida. Las traseras solo están pegadas por ambos lados. Esto elimina las vibraciones innecesarias transmitidas a través de los componentes sobre los que se coloca la unidad.
podemos conectar el tocadiscos al amplificador de dos formas, a una entrada de línea estándar como CD, tape, minidisc o a una entrada fono con filtro RIAA. Ambas conexiones se realizan mediante el cable RCA suministrado por Cambridge Audio. Tengo que prestar especial atención aquí al hecho de que el tocadiscos está equipado con un cartucho MC profesional de baja resistencia y bajo voltaje. Esta es la razón por la que muchos amplificadores, después de tener una entrada especial dedicada a fono, no podían amplificar la señal adecuadamente. Para este tipo de cartucho debemos utilizar un preamplificador adecuado. Por otra parte, en el caso de una entrada fono de baja resistencia, debemos conectar el giradiscos al amplificador utilizando el cable tierra suministrado. Sin este cable oiremos un zumbido desagradable en los altavoces. Cuando estemos seguros de que nuestro amplificador es compatible con el cartucho MC de tocadiscos, debemos poner el interruptor en la posición fono externa. Por supuesto, si no disponemos de una entrada fono MC dedicada en nuestro amplificador, esto no supone ningún problema con el Alva TT-V2. Conecta el tocadiscos a cualquier entrada de audio. Ponga el selector situado en la parte posterior del giradiscos output level en la posición de line Alva TT. Y ya está. Con esta conexión no es necesario conectar el tocadiscos al amplificador con un cable tierra, aunque si lo tienes merece la pena instalarlo. La conexión Bluetooth no causa ningún problema. El emparejamiento de dispositivos tiene la misma secuencia que el emparejamiento de un teléfono. Primero activa la opción de emparejamiento en los auriculares. Cuando oiga listo para emparejar, pulse el botón pairing. Durante el emparejamiento, el botón parpadea. Mantenga pulsado este botón el mayor tiempo posible, aproximadamente 3-5 segundos, hasta que oiga una conexión correcta en los auriculares. El LED de la parte posterior del tocadiscos se apagará cada pocos segundos. Solo en caso de utilizar el codec aptx-aptx-HD, el LED se iluminará de forma permanente. Por esta razón, el fabricante nos ha dado la opción de apagar el LED. Al mover el interruptor a la posición central, el LED se apaga. También conviene recordar que el interruptor output level debe estar en la posición line Alva TT. Si se coloca en la posición fono external, se desactivará el módulo Bluetooth.